pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Días de sabiduría. Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Salmo 90, verso 12, de la Nueva Versión Internacional. La vida va pasando y en ese pasar nos va desgastando. Sin embargo, en esa especie de caída libre en el que paso de los años nos precipita hacia la vejez, nosotros, a su vez, vamos desgastando la vida. Es como un remolino de viento que ni sabes dónde comenzó ni dónde terminará. Solo sabes que sopla a tu alrededor, trayendo y llevando oportunidades, llantos y alegrías y personas. Algunas te aman y se quedan a tu lado, y otras, aunque te amaron y tú las amaste, el viento de la vida se los lleva, dejándote la caricia de su recuerdo. En el remolino de la vida, ¿cuántos sitios y personas, cuántos recuerdos y cuántas situaciones se han ido añadiendo, causando en ocasiones decepciones, heridas y dolores difíciles de sanar? La rebeldía o el odio son dos de las más claras consecuencias de esas heridas, pero también la depresión, la cobardía o la sensación de fracaso se han pegado a nuestras almas como sabandijas, dejándolas secas de ilusiones y esperanzas. Pero a lo largo de la vida nos desgastamos, y no es extraño comprobar cómo en muchos casos, después de años de ejercer como activistas del odio, de la rebeldía y el rencor, los frutos que quedan son la amargura, la soledad, el fracaso y la tristeza. Ahora bien, no es este el escenario en el que Dios desea que se desarrolle nuestra vida, ni tampoco que al final de ella tengamos ese tipo de frutos. Si leemos el Salmo 92, en los versos 10 al 15, Dios nos da a conocer que tiene en su corazón para con quienes alcanzan en él la vejez. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Plantados en la casa de Jehová, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Como podemos comprobar, no tiene mucho que ver lo que Dios desea que sea el panorama de nuestra vejez con lo que en muchos casos estamos acostumbrados a ver y puede que incluso a experimentar. La verdad es que en estos 5 versículos encontramos tal concentración de promesas que no deberíamos dejarla escapar de nuestras vidas. Aumentará nuestras fuerzas de manera sobrehumana. Él estará contigo y no te dejará desfallecer. Te ungirá de frescura. No será un recuerdo de lo que fuiste o un degustar de lo que aún queda. No, serás ungido con frescura, tal vez como nunca lo fuiste. Tus ojos mirarán sobre tus enemigos, porque estarás por encima de ellos. Eso es una clara promesa de victoria que nos confirma que la fidelidad de Dios nos acompañará hasta el fin de nuestros días. Tendrás la certeza de que tu vida está siendo guardada en cada momento y comprobarás cómo Dios cuida de sus amados. Dios te ha declarado justo por el sacrificio de la cruz, te hará florecer y crecer con un vigor y una fortaleza como solamente Él puede hacer.
aún en la vejez darás fruto. Como ese árbol que plantado junto a las aguas verá como su hoja está siempre verde, y ni aun cuando venga el calor se fatigará ni dejará de dar fruto. Y hasta el fin de tus días anunciarás la grandeza y la justicia de aquel que te rescató para su gloria, dándote la victoria y fortaleciéndote hasta el fin. Permite al Señor que te enseñe a contar tus días de ese modo. Que sea Él quien te lleve la victoria diaria, que puedas señalar cada uno de tus días como algo que enriqueció tu vida y no como algo que te fue desgastando, que fue consumiéndote y que acabó por agotarte. Entrar en la gloria del Señor es algo más que el hecho de esperar a terminar aquí nuestros días con la confianza y la seguridad de que tenemos una vida eterna en la que estaremos por siempre en su presencia. Entrar en la gloria del Señor es ser hoy partícipe de su reino, es vivir hoy en ese reino y proclamarlo no solo con nuestras bocas, sino también con nuestras vidas. Proclamarlo también con nuestro gozo, con nuestra esperanza y con nuestra templanza y paciencia, con nuestra humildad y con nuestra sabiduría. Por lo tanto, yo te animo a que permitas a Dios que te enseñe desde hoy a contar de tal manera tus días que puedan traer la sabiduría que Dios te quiere dar. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.